pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Toda palabra. A menudo escuchamos todo tipo de comentarios sobre la Biblia, la Palabra de Dios, y algunos son descalificativos, ya sea por desconocimiento de la propia palabra o por incredulidad, o tal vez por ambas cosas. El caso es que en ocasiones esto viene de los propios hermanos en la fe. Me explico. Toda la Biblia es la Palabra de Dios, y toda ella, sin excepción, es palabra viva y eficaz. Por lo tanto, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Jesús instituyó un nuevo pacto entre Dios y los hombres, a fin de que pudiéramos alcanzar una salvación hasta entonces absolutamente inaccesible para todos nosotros, sin la obra redentora de la cruz del Calvario. Obra que se culminó con su muerte y su resurrección, y en la que todos tenemos cabida por su gracia y misericordia. Ahora bien, el hecho de que Cristo en la cruz instituyera un nuevo pacto no invalida todo el Antiguo Testamento. Jesús mismo decía, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 4. Recuerda que cuando Jesús pronunció estas palabras no se había escrito el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos riquezas, promesas, enseñanzas, ejemplos, todos ellos vivos, útiles y para nada invalidados. No podríamos decir que las riquezas de los proverbios no son válidas, pues son del Antiguo Testamento, ni que las promesas que encierran los salmos están caducas por el nuevo pacto, ni que las enseñanzas y ejemplos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento no valen. Seamos serios con la palabra de Dios. Tengamos respeto por ella. Es necesario entender que fue Dios mismo quien inspiró toda su palabra a través del Espíritu Santo, que muchos de sus autores dieron sus vidas por ella, al igual que muchos santos que entregaron sus vidas para que nosotros hoy podamos tener una Biblia entre nuestras manos. Daniel lo llama el Dios del cielo, ese Dios que creó el mundo en seis días, que se manifestó a la vida de Abraham y lo llamaba amigo, que abrió el Mar Rojo para librar a su pueblo, que hizo de ellos un pueblo de esclavos, una nación fuerte, el mismo Dios que fortaleció a Sansón, que amó a David, que se reveló a la vida de Jeremías. Ese Dios que fue, que es y que será, es quien quiere hoy hablar a nuestras vidas a través de su palabra, de la totalidad de ella. No la menospreciemos y queramos invalidarla. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia, dice el Salmo 119, en el verso 160. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 11. La palabra de Dios, el autor de Hebreos, no nos dice que sea del nuevo o del antiguo.
Para él no había ninguna parte de la Biblia que pudiera haberse quedado caduca ni invalidada. No nos engañemos. La palabra de Dios no se enmohece por el paso del tiempo y toda ella rebosa sabiduría, salud, enseñanzas, promesas, amor y esperanza. Hay destellos de salvación en cada renglón de la palabra de Dios, esperando brillar en nuestras vidas y poder ser transmitido. Fuentes inagotables de esperanza y de gozo que nos esperan tras cada página leída. Pero así dice el Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.